Santa Fe es única, es donde elegimos vivir y construir un futuro distinto. Es donde ponemos todo para que todos estemos mejor. Sin duda va a ser muy beneficioso para toda la zona, para los vecinos, significa un progreso. Porque estamos convencidos de que es ahora cuando tenemos que ir con todo, con rutas, viviendas, acueductos y con obras que no paran. Nos sentimos re bien por las cosas que nos hicieron. Nunca me imaginé que el barrio iba a cambiar. Hoy más que nunca vamos por una provincia con los mismos derechos para todos y todas, donde todo lo bueno que hicimos empuja a lo que nos falta, que ya está en marcha. Me pone muy orgullosa cómo ha avanzado todo esto y está muy bueno. Acá todos queremos una provincia mejor y para eso tenemos que estar unidos, tirando todos para el mismo lado, para que la transformación que estamos logrando entre todos no se detenga. Santa Fe con todo y con todos. Coronel Aguirre se funda en el año 1924, el 10 de octubre. Es un club que lleva los colores de las banderas del ferrocarril. Es un club que está emparentado con el ferrocarril también porque se lleva el nombre de la estación Coronel Aguirre. Y bueno, a través de sus años después se fusionó con el club Villa Gobernador Galvez. El club en ese momento, el club Coronel Aguirre pone el terreno y ellos pusieron algunas pelotas, tejido y se armó lo que fue el club. En el momento que se funda el club se arma una comisión. Después a través de los años ha tenido distintas comisiones. Nosotros cuando llegamos al club, el club tenía un estatuto donde no hacía falta ser socio del club, podía venir cualquier persona y ser parte de la comisión. Nosotros lo primero que hicimos fue eso, porque yo me acuerdo cuando éramos chicos tuvimos un presidente cordobés nosotros, y no sabe, o sea, el señor era, no es que era del barrio, era de Rosario y vino y era presidente. Entonces yo ahí dije, ¿cómo puede ser que no, o sea, que para formar parte de la comisión no tengas años de antigüedad de socio? Entonces pusimos 3 años de antigüedad para que la gente, o sea, crearle la identidad esa de que la persona, o sea, los hinchas se hagan socios. Empezamos en el año 2002, creo que nos acercamos al club y con los chicos del barrio que veníamos a ver el, que jugábamos algunos y veníamos a ver el equipo, que éramos como los que cantábamos, los que hinchábamos por Aguirre. Y bueno, empezamos a venir a las reuniones y nada, se armó una asamblea. Se propuso una comisión, se propuso un presidente, donde estaba Raúl Fachetti, que era una persona que nosotros respetábamos mucho del barrio, porque era la familia Fachetti fueron parte de los fundadores y también son gente que siempre ayudaron al club y tuvieron siempre un compromiso muy importante con el club, entonces en el barrio se respetaba. Entonces Raúl en ese momento propone que el presidente sea el Toti Salvo, y nosotros nunca habíamos participado en ninguna comisión de nada, ¿viste? Éramos todos pibes. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 28 años y los pibes que habíamos venido me proponen a mí de tesorero y yo no quería porque yo, ¿viste? Era un compromiso, pero bueno, como que los chicos dijeron, si Diego es el tesorero, nosotros apoyamos, y fue el tesorero era yo y el secretario era José Luis Cortini, el hermano de Puli, de Miguelito, y bueno, así arrancamos. Y cuando arrancamos el club estaba desafiliado Rosarina, habían pagado con cheques robados, el libro de tesorería era un cuadernito Gloria. Son 4 equipos, vamos del más nuevo al más viejo. El Inter
formado por la familia, prácticamente la familia Gutiérrez, con Diego, con Dani, de Pueblo Nuevo, el Club Social y Deportivo Internacional, un equipo del tricolor que arrancó ya hace 8 o 9 años, un equipo, como decía, de barrio que empezó a hacerse de a poco, empezó a buscar, a terciar, si se quiere, ¿no?, entre los otros equipos que ya estaban instalados acá en Villa Gobernador Gálvez, de la mano justamente de Diego Gutiérrez, que ya había jugado en Aguirre, que había jugado en Costa Rica, que tenía una importante trayectoria, trató entonces de ir armando este equipo. Obviamente muy difícil en este contexto también de Villa Gobernador Gálvez, en donde tenés que tener jugadores, en donde una liga formativa, la Liga Rosarina formativa, porque no se paga, no recibís tampoco muchos fondos, depende del subsidio nacional, provincial o la ayuda de la municipalidad. Y como todo club también, el problema del terreno. No podía encontrar dónde ubicarse, un espacio físico, decir, bueno, vamos a jugar acá. Y jugó en Pueblo Nuevo, jugó en la NEN número 1, atrás en la cancha de al lado. Y bueno, sin embargo, la última vez, bueno, tuvieron que dejar ese terreno. Ahora están buscando justamente al lado de lo que es la isleta, en Pueblo Nuevo, cruzando la avenida Nogués. Y bueno, tratando justamente, ¿no?, de poder insertarse. Pero como te decía, son dos pasos y tropezar, porque cuesta mucho mantener una primera división, 6 categorías de inferiores y después todo lo que es el BABI. Es mucha plata que hay que pagar a la Liga Rosarina para poder jugar, pagar los árbitros, pagas el seguro de los pibes, pagas lo que es pagar la jornada, pagar el operativo policial, que son 2 policías que a veces van y a veces no van. Si tenés algún problema, viene una multa económica importante y tenés que empezar a ver de dónde conseguís la plata para pagar esa multa. Si no presentás equipos, también pagas multa. Entonces es complicado, tenés que vestir a los pibes, tienen que usar botines, tienen que usar pelotas, conitos. Y eso, bueno, también a veces, primero que cansa. Si no, hubiera sido mucho más rápido para todos los clubes de Gálvez poder llegar a algo importante. Igualmente saco General Paz de eso porque está bien parado. Pero después el Inter y también Gálvez les cuesta muchísimo porque es muy caro poder jugar en lo que es la Liga Rosarina. Nos llevó un tiempo todo eso, nos llevó un tiempo pagar la deuda que tenía el club con Rosarina porque estábamos afiliados, teníamos 2 juegos de camiseta, 2 pelotas, los chicos jugaban con bermudas floreadas, me acuerdo. Y la verdad que era para nosotros que nos habíamos criado acá y estábamos todo el día en el club, ¿viste? No, o sea, fue muy lindo porque empezamos a hacer torneos de truco, empezamos a hacer cosas para poder levantarlo. Se nos hacía difícil vender rifa porque se habían hecho rifa y no se habían dado los premios. Entonces, fue una cosa. Como que el club siempre estuvo mal visto. Bueno, Coronel Aguirre es el equipo más grande de la ciudad. No se van a enojar los demás equipos porque es así. Porque uno ve camisetas de Aguirre por toda la ciudad de Gálvez y también afuera de la ciudad, en zona sur de Rosario, en diferentes puntos. Es un equipo que está, por la formación que tiene, por lo que llegó a ser, es un gigante dormido, como también lo dicen sus propios jugadores. Aguirre hoy está como dormido, como esperando dar el salto. Por un montón de motivos. Tuve la suerte yo de poder trabajar 4 años en el club y poder vivir desde adentro y poder desmistificar muchas y también sacarle el estigma que tenía también el club de que un club violento, de pistolero, esto no. El fútbol es así y se han metido la violencia dentro del fútbol. Pero es todo un barrio de Aguirre que se va poblando cada vez más geográficamente, que está llamado también a ser un centro importante comercial de la ciudad y que tiene todo para dar. Dentro de eso está Coronel Aguirre. Que no solamente son los hermanos Lavezzi, es un montón de gente que apoya a Aguirre, si bien tiene el gran, la gran chapa, como se dice en el fútbol, que es el Pocho, Ezequiel Lavezzi, que siempre lo lleva donde puede, saca la rojiverde para mostrarlo. También está Agustín, el sobrino, que pareciera de que también va en ese camino, habrá que ver el techo que tendrá hoy en Nacional B. Pero volviendo a lo que es el club, es un club que lo sigue todo un barrio, que lo sigue toda una parte importante, y que yo le he visto que ha metido 5.000, 6.000 personas. Y que muchos jugadores que lo han enfrentado me han dicho a mí también, me gustaría ir a Aguirre, tener toda esa gente que en lugar que me insulte, que tiene una forma especial a veces la gente también de insultar, porque le llega al jugador rival, le llega y por ahí a veces medio que lo tira abajo, me dice, me gustaría tenerlo a mis espaldas y que me grite a favor. Y bueno, hay jugadores que han querido jugar y otros que han tenido la suerte de poder jugar. Y te decía, es un club que está llamado a ocupar un lugar importante que hoy no tiene el ascenso rosarino. Porque en su momento Tiro Federal estuvo en Primera División, estuvo en Nacional B, hoy está en el Federal, igual que Aguirre.
Pero Aguirre, en esta parte, con el estadio que está haciendo, está llamado a tratar de, no sé si ocupar el lugar de tiro federal, ¿no?, pero estar en el Nacional B, donde no hay un equipo de acá de zona sur de la ciudad que pueda aglutinar a tanta gente. Y yo creo que, bueno, Aguirre está llamado a eso. Pero bueno, como te dije, es un gigante que va caminando hoy despacio, no da zancadas, porque le cuesta y mucho. Es un club también que tratan de defenderlo, porque es un club que seduce políticamente. Se le han acercado muchos políticos. ¿Por qué? Estar bien con Aguirre significa miles de votos que te van a ir a tus caudales. Entonces, por ahí también es presa, también a veces, de ese vaivén político y más económico, ¿no? Con el tema de la devaluación, de la inflación que ha habido. Yo creo que con él Aguirre representa mucho para el barrio. Mucho para el barrio. Es el corazón del barrio. La ciudad muchas veces nos da la espalda, pero hay gente que sí le interesa el club y otras que no. Pero bueno, nosotros lo que pretendemos con todo esto que estamos haciendo es que el Coronel Aguirre sea el club de la ciudad, ¿entendés? Nosotros apuntamos a eso, que el Coronel Aguirre sea el club de la ciudad. Bueno, sentí que no es el club todavía de la ciudad. No, para nada, no somos, si no, no apoya a la ciudad. Jugamos 10 torneos nacionales y en una sola tuvimos la publicidad de la municipalidad. Entonces, cuando vos vas a jugar contra otro, está la municipalidad, está el gobierno, están las empresas, ¿entendés? Y nosotros acá, todos somos nosotros solos. Y no es que todos los años queremos eso, que nos ayuden. O sea, que las empresas ayuden para... Nosotros armamos todo esto porque queremos que Aguirre juegue en Nacional B. Y nosotros, la idea, tenemos una comisión y un grupo de gente que va a seguir con la proyección del club. Si no estamos nosotros, va a seguir. Nosotros del club no lo vamos a soltar la mano nunca, porque nosotros nos sentimos muy identificados. Nosotros, Aguirre, no, a mi edad me sacó de la calle. Cuando era pibe y cuando era grande también. Cuando vine a formar parte de la comisión, yo era un pibe y no tenía cosas que hacer, estaba en la calle. Entonces, ¿cómo no devolverle todo lo que uno puede al club que hoy lo hizo ser otra persona, ¿no? El deporte es fundamental en la educación. El deporte es fundamental. Muchas veces los chicos buscan en la institución lo que por ahí no tienen en la casa. Muchas veces yo tengo una lógica de todos los años que uno está acá, que el técnico que más exigió y el que más retaba a los chicos, el que más exigía, era el que más jugadores venían a practicar. Porque por ahí los chicos necesitan esa parte de papá, esa parte de exigencia que por ahí el barrio a veces no la tiene, porque los padres trabajan y los chicos se crían solos, como nos tocó a nosotros. Qué sé yo, en otra vida, yo trabajaba y mi hermana cocinaba con 9 años, ¿entendés? Mi mamá limpiaba casa familia y bueno, es la vida y que por ahí muchas veces vos buscás que alguien te rete para sentirte que tenés a alguien que te importás, ¿entendés? Entonces, esas cosas son las que por ahí los chicos en la infancia, adolescencia encuentran en el club. Lo que hemos logrado a través del tiempo, por el caso de Joel, el caso de otros chicos, pero lo que hemos logrado a través del tiempo y con los torneos nacionales es que muchos chicos, cuando Coronel Aguirre empieza a jugar los torneos nacionales, muchos chicos del barrio empiezan a jugar estos torneos y entonces empiezan a ser vistos por otras ligas que no son de primera división o no son de las que ven en televisión, pero hay muchos chicos que viven del fútbol por medio del club. ¿Entendés? O sea, hay chicos que juegan en la Liga Casildense y ganan 20.000 pesos por mes, ¿entendés? Entonces, a través del fútbol encontraron una forma de vivir y haciendo algo en el día a nivel personal, viven del fútbol y de lo que hacen. Se ha logrado cosas muy lindas, muy lindas. La Rosaría, digo, en Gálvez, en el tema del fútbol, y te vas dando cuenta los jugadores que han salido de cada club. Te dije, bueno, la Bécite, de Chisov, el Negro Ledesma, de Gálvez, y vos empezás a ver jugadores y decís, ah, bueno, han salido jugadores, bueno, Manso,
Entonces han salido muy buenos jugadores de los clubes de acá. Es muy futbolera también acá, pero es una ciudad también que le cueste mucho el tema de la humildad que hay, la pobreza, el poder sostener a lo mejor una formación deportiva a un chico. Muchos chicos también lo he visto que no han podido practicar porque no tenían botines. Y a lo mejor tener que ir a conseguírselo el presidente a algún club, haciendo alguna, mangueando a alguien, como se dice, para poder conseguir un botín. Pero es muy futbolera, han salido muy buenos jugadores, siguen saliendo muy buenos jugadores. Y lo que más por ahí a veces por ahí, no digo que duele, pero tenemos una parte oculta del fútbol, que son los que no han llegado. Pero es muy futbolera, si bien no es muy concurrente al fútbol. Es decir, no se llenan las canchas de General Paz, del Inter, de Aguirre o de Gálvez con gente. No se llena. Porque es formativa, como te vuelvo a decir. Y a veces por ahí eso no atrae mucho. Yo creo que si por ahí la Liga Rosarina tratara de imitar un poco a las ligas del interior, a la Cañadense, ¿no?, tal vez trayendo jugadores rentados, a lo mejor la gente iría a lo mejor a ver un poco más un partido. Porque son de Boca, de River y de Gálvez. Son de Boca, de Newell's Central y de Aguirre, del Inter. Es decir, tratan también de hacerse también de hacerse del equipo, de tratar de ser parte de la historia de, en este caso, de estos equipos de acá. Es futbolera. No se trasluce a lo mejor en la cantidad de gente que va, pero van muchos chicos que van a practicar y muchos chicos que van con una ilusión de poder a veces o salvarse o progresar o tratar de avanzar económicamente y deportivamente. Ezequiel tiene un compromiso total con el barrio, tiene un compromiso total con el club. Ahora, como te decía, compró el terreno al lado de la cancha con el Aguirre para darle comer a 300 chicos. Y que, o sea, que la comida sea una excusa. Acá lo que nosotros queremos es trabajar en la parte de educación y que ponerle los chicos tengan otra posibilidad, de que el día de mañana encontrar un pibe, ponerle los pibes de la primera generación de Ansur, hoy están trabajando en el SUI, otro en Paladini, te cruzan en la calle, Diego, ¿entendés? Ezequiel, Pocho, ¿cómo andás? Me saludan a mi vieja, ¿entendés? Esas son las cosas que a nosotros nos llenan, ¿entendés? Que acá los chicos nadie paga cuota. Acá los chicos no, o sea, el chico que no tiene plata juega igual. Acá los chicos no pagan, ¿entendés? Acá los chicos, nosotros una época los pibes querían cobrar cuota y había chicos que no tenían. Y yo vengo de ese lado, yo vengo del lado de que los que no teníamos. Entonces le dije, digo, si yo tengo que ponerme en de que un pibe no juega porque no tiene plata, yo renuncio, le dije. Me dice, no, pero ¿cómo va a renunciar? ¿Y cómo voy a ser yo el tipo que le ponga a un pibe que no tiene plata, que no juega al fútbol porque no tiene plata? Si no, tengo que renunciar porque yo no tengo la capacidad para llevar el club adelante y no tengo la capacidad y no puedo tener tanta insensibilidad de que un pibe no juega la pelota porque no tiene plata. Entonces, ¿cuántos chicos hay jugando? Y hay casi 300. Incorporamos Babi, sí, que arrancan de los 5 años, intermedias, primera local. El año que viene, bueno, ahora se paró el federal, pero también participamos en los torneos nacionales. Y la verdad que es muy lindo que ven todos los chicos. Yo vengo a la cancha de chico. Mi abuelo era fanático de Aguirre, el que me traía. A 5 años ya me traía a la cancha. Un día me lo llevé en bicicleta porque no teníamos en qué ir. Me lo llevé en bicicleta, me lo cargué en la bicicleta y lo llevé a Aguirre porque quería ver a Aguirre. Nos fuimos hasta Renato, que entendé, con todos los pozos. A mi abuelo, que era la herencia más grande que nos dejó, ser hincha de Aguirre. Siempre decimos con mis sobrinos, con mis primos eso, que el abuelo Dante. Nos dejó eso. Esto. Cuando logramos el primer campeonato, explotaba de gente. Entonces, yo le dije a los pibes, tenemos que hacer algo, Aguirre tiene que jugar el Nacional B. Y mi abuelo me decía de que Aguirre había jugado la final del regional, cuando antes era una sola categoría, el regional, y Aguirre perdió con Guaraní Antonio Franco la final, y si ganaba jugaba con Boca. Y siempre me quedó eso, ¿viste? Que en Central Córdoba habían jugado la final en Central Córdoba, que habían perdido allá 1-0 y que acá ganaron, empataron 2-2, y que había 15.000 personas de Aguirre. Me quedó eso, ¿viste? Que vos decís, entonces, porque de venir 50, 60 pibes que venían a ver a Aguirre, de repente empezamos a hacer cosas y era 3.000 personas en la cancha, ¿entendés? Y la cancha no daban,
ya no daban más la, o sea, la seguridad, no daban la infraestructura, no teníamos, o sea, los tejidos, se nos colgaban los tejidos, se nos subían arriba los vestuarios, se nos subían arriba el tinglado que estaba. Entonces era una inseguridad terrible. Entonces pensamos decir, bueno, vamos a... Hablé con el presidente de la Rosarina, había hecho de por ahí de inseguridad que nosotros no queríamos que pasen, y hablé con la Rosarina para que nos saquen de nuestra cancha. Porque nosotros queríamos seguir creciendo, no queríamos quedar, o sea, ganar los partidos porque éramos los más malos, ¿no? Nosotros queríamos que el club crezca, queríamos llegar a esto, ¿entendés? Entonces, a partir de ahí vi que... Y en el 2006, cuando salimos campeones, hablo con los pibes y digo, tenemos que hacer una cancha. Tenemos que hacer un estadio. Porque empezamos a hacer tribuna de escaños y de materiales, de madera. Entonces, en ese momento la AFA y la FIFA saca la disposición de que no se podía, no podían tener más, con el tiempo no iba a permitir más estadios con tablones. Entonces teníamos que cambiar la idea. Entonces, bueno, ya ahí se nos complicaba porque ¿cómo hacemos un estadio? Entonces cuando empieza el tema de mi hermana a jugar, y empiezan el tema de las inversiones, empezamos a ver el tema del fideicomiso para los edificios, esas cosas, los departamentos. Entonces yo empecé a ver que por ahí podíamos agarrar y ver cómo hacíamos algo. Entonces pensé, en ese momento había un tinglado, digo, podemos armar locales en el tinglado, tener ingresos, pero el alquiler no daba como para, o sea, sacamos la cuenta de los alquileres y no nos daba como para poder mantener el club y poder... y poder crecer, ¿entendés? Entonces, cuando un día yendo a Córdoba, me voy un fin de semana, y porque mi mujer me decía que me la deje un poco tranquila con el club, sí. Y llegamos me iba a la falda, y cuando llego a Cosquín, la plaza de Cosquín, donde por ahí yo folclore no había ido a ver, pero sí había ido a ver los primeros recitales del Cosquín Rock que se hacían en la plaza, veo la tribuna chiquitita, con todos, se habían hecho una tribuna con todos kioscos y puestos. Y la mira a mi mujer y le digo, así voy a hacer la cancha Aguirre. Y me dice, oh, vinimos hasta acá y ya salí con Aguirre. No, así voy a hacer la cancha Aguirre, voy a armar un fideicomiso, voy a vender los locales. Y digo, así voy a hacer la cancha Aguirre. Oh, déjame joder con Aguirre. Y volví, o sea, imagínate, esos tres días, o sea, cómo iba a hacer la cancha, cómo esto, estaba todo el tiempo pensando en eso. Y volví. Y fui a hablar con un arquitecto que yo cuando trabajaba con la electricidad, él hacía edificio, uno de los arquitectos muy importantes de Rosario. Fui a hablar y me dijo, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Y empecé a buscar. Tuvimos un primer proyecto que fue, ahí con el arquitecto que hablo, era con el arquitecto de la Asociación de Comercio, porque yo pedía, digo, si meto el arquitecto de la Asociación de Comercio, la Asociación de Comercio nos va a dar pelota y vamos a poder trabajar entre todos. Por eso lo tumbaron al arquitecto, que era Lucero en ese momento, y bueno, le dijeron que no se podía meter, y bueno. Entonces, ¿qué pensaron? ¿Que yo me iba a ir? No, me fui a otro lado. Y bueno, y así, así. Así tuvimos. ¿Qué? Digo, ¿quién fue el arquitecto? Rino Testa. Rino Testa, que es amigo mío. Y bueno, con él armamos todo esto, empezamos a ver las características. Yo lo que le decía, cuando yo vi la tribuna de Coso, la vi muy bajita. Y yo le digo, para mí tenemos que elevarla. Y de ahí arrancar, o sea, con la altura de los locales, y de ahí hacer locales para que Coronel Aguirre pueda tener, podamos tener una cancha. Bueno, fue así. No, nosotros la provincia nos dio 342 mil pesos, a otros clubes infantiles le dio 1 millón, a nosotros que estamos haciendo un estadio no es 342, pero a un club infantil le dio 1 millón, que ya celebramos que le dio 1 millón al otro, ¿entendés? Habíamos arrancado a hacer los vestuarios, pero cuando estábamos en el proceso, Ezequiel nos dice que nos donaba la tribuna. Entonces tuvimos que cambiar. Viste, cuando hoy te contaba fuera de la cámara, te dije que teníamos los materiales para hacer eso. Bueno, están todos comprados en Alegra para hacer los vestuarios que lo vamos a llevar a hacer en el polideportivo que queremos hacer. En la Ciudad Deportiva de Coronel Aguirre tenemos todos los materiales guardados para hacer la Ciudad Deportiva. Para hacer los vestuarios ahí. ¿Al Coso?
Y el barrio, como te dije de entrada, el Corral Aguirre es el corazón del barrio. Si vos vas, la remisería tiene pintada de colores rojo y verde, las carnicerías rojo y verde, el barrio pintado de rojo y verde, el bar es un... Hacé de cuenta que es la sede del club, donde se junta todo el barrio, la tortera es la tortera del barrio, ahora me la querían sacar, le dije, no, ¿qué te vas a sacar? Yo tengo un club controlado, lo controlamos siempre. Obviamente que cuando metés 5.000, 6.000, 7.000 personas, siempre algún problema hay. Lo que pasa es que pasa algo en Aguirre y tiene muchísima repercusión, pero la realidad es que Aguirre se ha tenido problemas, como cualquier institución, pero no escapa a la realidad social de que tiene el barrio. General Paz tiene su por ahí, aglutina su gente en Pueblo Nuevo, en algunos lugares específicos, y vos lo ves por las banderas que tiene, la Edison, la zona sería cerca de la Costa de la Esperanza, por ahí Gálvez, tenés la calle Libertad, tenés la parte donde está Gálvez, la plaza. Entonces vos te vas geográficamente y lo vas ubicando a los hinchas de General Paz por un lado, los de Gálvez por el otro, pero los de Aguirre es otra cosa, porque prácticamente si bien es un barrio y muy grande, uno de los más grandes que hay en la ciudad de Gálvez, pero también, de Villa Bonodoro de Gálvez, pero también saliendo de ahí, también hay camisetas y vos ves hinchas de Aguirre por todos los lugares. Y ves jugadores de Aguirre que son de todo el ámbito geográfico de la ciudad y también de zona sur. Entonces por ahí es difícil encerrar a Aguirre y decir, no, Aguirre es el barrio con el Aguirre. No, el barrio no. Aguirre se expande mucho más porque tiene mucha gente. ¿Y por qué seduce a Aguirre? No, la verdad es que es difícil explicarlo. Yo tuve la suerte de conocer a Miguel Macri, que fue el creador de los Pibes Bravos, que se lo da Mariano Berezniski, el periodista de la capital, lo nombra en el 2007 los Pibes Bravos porque era difícil ganarle a Aguirre en su cancha y también afuera, por cómo metían. Pero sin embargo, es como que Aguirre, él decía el rojo y el verde de la estación de ferrocarril, el rojo la sangre, el verde la esperanza, como que aglutina al trabajador, al laburante del ferrocarril y al laburante del que tiene que, y todos los días tiene que darse, enfrentarse con la realidad menos 10. Y eso a veces Aguirre. Es decir, la gente de Aguirre se ve siempre, uno los ve como que son a lo mejor revanchistas. Y yo creo que no, el hincha de Aguirre es como se vive. Todos los días levantarse, tenés que pelearla sabiendo que es posible que pierdas. Y bueno, ¿qué me queda? Me queda la fuerza interior. Y eso es Aguirre. Aguirre le piden, no le van a pedir que juegue bien al equipo de Aguirre, le van a pedir que metan y que pongan y que vayan para adelante y que no se guarden nada. Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque... Santa Fe es única, es donde elegimos vivir y construir un futuro distinto. Es donde ponemos todo para que todos estemos mejor. Sin duda va a ser muy beneficioso para toda la zona, para los vecinos. Significa un progreso. Porque estamos convencidos de que es ahora cuando tenemos que ir con todo. Con rutas, viviendas, acueductos y con obras que no paran. Nos sentimos re bien por las cosas que nos hicieron. Nunca me imaginé que el barrio iba a cambiar. Hoy más que nunca vamos por una provincia con los mismos derechos para todos y todas. Donde todo lo bueno que hicimos empuja a lo que nos falta, que ya está en marcha. Me pone muy orgullosa cómo ha avanzado todo esto y está muy bueno. Acá todos queremos una provincia mejor y para eso tenemos que estar unidos, tirando todos para el mismo lado, para que la transformación que estamos logrando entre todos no se detenga. Santa Fe con todo y con todos.